Bueno, hasta ahorita ya hemos abarcado todo lo que es Hughie mostrando ahora con De mí enamórate como productor. Anteriormente como compositor, también en el disco entero de Hughie 2x4. Pero todo esto ha sido un proceso, ¿no? Sí, porque si regresamos a 97 en Swing On, tú también figuras ahí como compositor en Ya y Lágrimas. ¿Cómo fue específicamente esas dos canciones? ¿Cómo fue tu participación? O sea, ¿estabas en el estudio? ¿Tú diste ideas? ¿Cómo se dio ese momento de participar, ¿no? Más allá de la interpretación. Limitado, Más allá de la interpretación. honestamente, más limitado que ahora. Muchas limitaciones. Recuerdas que siempre había deseo para salir del grupo y cada vez que había varias cosas pasando en el mismo tiempo, varios programas, mentalidad o preocupaciones. Uno era el presión que yo quiero salir del grupo y hacer lo mío y no sé si todas mis ideas iban a funcionar con el concepto, con esto. Aparte de eso, yo no tenía tanto confianza en el talento mío, honestamente. No tenía. I didn't have it. I didn't trust my instincts. Y en esa época, yo era una, oh, haga esto. Y yo tiraba un montón de ideas. Cualquier canción, un montón de ideas, ¿me entiende? Y alguna cosa está en esta canción, en otras ideas llegaba a otra canción de otro artista, y eso es así, eso es bueno, ¿me entiendes? Eso es bueno. Pero para mí, yo no estaba organizado, so había tres cosas. Uno, algunas de las ideas, yo no pensaba o no tenía la confianza que iba a funcionar dentro del sonido. De DLG con rapero y todo, o dancehall específicamente. Tenía mis propios deseos de salir y hacer mi propio lanzamiento, ¿entiendes? La preocupación de creer en el talento que tenía y también faltaba la disciplina de aguantar todas esas ideas y entrar con una o dos ideas para esta canción específicamente. ¿Entiendes? Porque hay varias líneas de inspiración, ¿me entiendes? Yo soy así. Si yo oigo algo, a veces me llega dos, tres, cuatro ideas y eso se puede ser un poquito fuerte para el productor. Si yo estoy al lado y dice, mira, haga esto, pa, 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 pa. Y él empieza con esa idea y todavía está empezando de desarrollarlo o construirlo. Entonces, oh, haga esto. Ok, y si empieza de cambiarlo, entonces, no, haga esto mejor. Pues mira, Huey, no jodas, ¿cuánto idea quiere hacer? Y muchas veces las melodías que yo recibía no era para piano solamente, era brass, o era de bajo, o era, pero yo solamente estaba oyendo un montón de melodías sin tener la categoría de eso. ¿Entiendes? So, tuve que, por mi parte, de hacer la disciplina de entender y aguantar. Slow down. Hazlo más lento el proceso de la creatividad, porque las ideas llegan rápido a mí cuando estoy conectado. Otras veces no llegan rápido, ¿entiendes? Pero a veces cuando eso pasa, yo estoy conectado. Pra, 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 pra. So, yo tuve que aprender mi propio proceso para guardarlo y usarlo poco a poco. Y no tenía esa experiencia. Ahora yo soy yo trabajo con un poquito más confianza en el talento que tengo, y con más organización. Eso es muy importante. Porque de andar con una falta de organización se afecta a otros artistas en el proceso de colaboración. ¿Entiendes? Lo que es importante es cada persona sientes tranquilo para que las ideas y la inspiración llegue fácil. Pero si yo estoy desorganizado o una persona está desorganizado, se va a sacarme de mi ritmo. Y entonces estamos todo el mundo cruzado, Y eso se va a joder el proceso de la colaboración. So, yo siempre estoy ahora mismo enfocado en eso.
de organizar mis ideas y entrar poco a poco, más paciente. Aguanta, deja que se termine de hablar. Ok. Mira, yo tengo una idea, man. You know? Porque en el principio ellos están trabajando y están, mira, mira esta idea. Demasiado cafeína. You know? So son las más o menos tres o cuatro cosas que es la diferencia de esa época hasta ahora mismo. Pero tuve que vivirlo y pienso que soy tan afortunado.